Hola, youtubers, os habla Metal Mr. Forever. En esta ocasión os quiero enseñar una página que me ha sido muy útil para descargar wallpapers de calidad, que es una página que se llama Rewalls. Pero primero quiero hacer una recomendación de un canal al que estoy suscrito, que es este que veis aquí, que lo hace Sir Alex05. En el cual estoy muy agradecido porque ha hecho una recomendación de mi canal. Y como agradecimiento, pues os quiero recomendar este canal en el que podréis encontrar desde vídeos tutoriales sobre juegos, maneras de cómo de utilizar el Photoshop. También ha ayudado a algún amigo con algún problemilla y en el cual siempre está haciendo vídeos como estos que veis y al que me gusta mucho su manera de hacer los vídeos porque es una persona muy animosa y siempre está dispuesto ahí a ayudar a todos los youtuberos que están comenzando, como yo, por ejemplo. Bueno, pues que sepáis que está este canal, que lo hace Sir Alex05 y que se llama Buscas Vídeos HD. ¿Vale? Bueno, pues nada, un saludo para Sir Alex05 de mi parte. Bueno, ahora vamos a continuar con el tutorial que os quiero enseñar para cómo descargar wallpapers desde la página Rewalls. Bueno, para descargar los wallpapers, sí, lo digo bien, tenéis que ir a vuestro navegador favorito. Mi recomendación en este caso es que vayáis a Google Chrome, ya que tiene su propio traductor, ya que esta página es rusa y viene en cirílico en su lengua escrita. Entonces, para que no tengáis problemas de traducción, como Google Chrome viene con su traductor automático, pues os será más sencillo. De todas maneras, podéis utilizar el navegador que queráis. Lo único que no lo veréis a lo mejor traducido si no tenéis un traductor. Bueno, pues para ello tenéis que teclear Rewalls. Entonces se os abrirá ahí las opciones y la primera que sale, veis cómo está en cirílico, tenéis que entrar en él. Entramos, a veces tarda un poquito en cargar porque tiene mucha información y os dará en esta página, en la página de inicio. Como podéis ver, aquí hay un montón de secciones. Una de las más recomendables, por ejemplo, es el de mujeres, ¿vale? En el que podréis encontrar a mujeres semidesnudas y súper sexys. También podréis encontrar, pues, en escritura creativa hay cosas muy interesantes también, que es de uno de los que voy sacando más wallpapers. Hay cosas muy chulas. ¿Ves? Y luego tiene un montón de páginas, ¿no? En las que podréis perder un poco de tiempo. También hay de anime, que siempre hay alguno muy bonito también. La verdad es que he encontrado algunos que son verdaderamente obras de arte, ¿eh? La verdad. También otro de los que utilizo es en situaciones. Esto, claro, aquí lo veis ahora en castellano, pero si no tenéis el traductor os saldrá en cirílico, como veis aquí. ¿Vale? Pero yo al tener el traductor con Google Chrome, pues bueno, ya no tengo la dificultad esta del idioma. ¿Vale? Aquí también podréis encontrar algunos de muy chulos. ¿Vale? Bueno. Ahora os voy a enseñar cómo descargar alguno. Y vamos a ir, por ejemplo, al de mujeres. Y vamos a buscar alguno que sea bonito. Vamos a ver. Es muy sencillo el funcionamiento de esta página, ya veis, ¿eh? Vais hasta abajo y también tenéis las opciones aquí de pasar páginas, ¿vale? Bien. Este es muy bonito. Pues bueno, si queréis este, por ejemplo, lo que tenéis que hacer es
clicar dentro de él y os llevará a otra página. Aquí arriba hay otra sección en la que podríais ir a alguno de estos wallpapers que tienen algo que ver con este que habéis elegido, ¿vale? Os dará la opción del tamaño. Entonces, para descargar el wallpaper, no lo hacéis desde este, sino que vais aquí, donde pone en su tamaño. Entráis dentro y se os abrirá esta otra ventana. Y desde aquí os lo explica cómo hay que descargarlo, ¿vale? Y es yendo a encima de la imagen y con el botón de la derecha, darle a guardar imagen como. Entonces se os abrirá la ventanita para donde guardarlo. Lo tenéis aquí. Mira, este yo lo había descargado antes. Entonces le dais a guardar y veis cómo la descarga ya está hecha. Una vez ya está hecha, ya tenéis el wallpaper. Bueno, vamos a la que creo que es esta, la de minimalista. Y veis, aquí también tenéis un montón. Vale. Aquí hay cosas verdaderamente interesantes. Vamos a elegir esta página, a ver, por ejemplo, si encuentro otra cosa que sea muy chula para ya tenerlo. Estos no ha habido ahora ninguno. Miraré otra página más. A veces la página tarda un poco en cargar. Vamos a darle. Vale, mira, esta me ha gustado. Pues es lo mismo. Vuelves a darle la imagen. ¿Vale? Que os salen las opciones referentes a la imagen que veis. Y para poder descargarla, vais a su tamaño. Se os abrirá esta página. Este wallpaper me gusta. Mira qué chulo. Y os ponéis sobre ella, botón de la derecha, guardar imagen como. Se os abrirá, le dais a guardar. Y se os está descargando. Una vez se os hayan descargado todos los que queráis, pues bueno, es lo típico, ¿no? Vais a la carpeta de descargas, mostrar en carpeta. Y seleccionáis los que tengáis, todos los que hayáis descargado. Los cortáis y, como siempre hago la recomendación, lo lleváis a vuestra carpeta de wallpapers. Si no tenéis una carpeta con wallpapers, yo os recomiendo que la hagáis. Y así se os hará muchísimo más sencillo el poder guardarlos. Yo tengo esta carpeta en donde tengo todas estas subcarpetas y lo tengo por secciones. Y estos los voy a poner en varios. Y los pegamos aquí. Ya están pegados. Bueno, pues ahora os voy a enseñar cómo queda el wallpaper. Por ejemplo, este. Establecer como fondo de escritorio. Y mirad, aquí lo tenéis. Pues ahora como lo tengo así, pues no es de los que queden mejor, ¿vale? Pero a ver el otro, cómo queda este. Establecer como fondo de escritorio. Vamos a ver cómo queda. Bueno, tal y como está, no queda mal, pero no es el adecuado para este escritorio. Bueno, pues nada, amigos, era enseñaros esto y sobre todo hacer la recomendación que os he hecho. Recordar, no dejéis de visitar el canal de Sir Alex 05, y en el que podréis encontrar tutoriales muy interesantes. Pues nada, amigos, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Adiós.